Hola, hola, hola. Seguimos acá desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, donde se desarrolla la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Leer Descoloniza, que tiene como invitado el continente africano. Ahora es el turno de darle espacio a un colega periodista, Víctor Ternowski, periodista de Sputnik. Bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad, 96.3 FM y el Canal Cultura Venezuela, Víctor. Sí, muchas gracias por poder estar acá. Además, agradezco a todos quienes hicieron posible mi viaje a Venezuela, a Caracas. Es mi primer viaje a Latinoamérica. Además, un evento tan importante como es la Feria Internacional del Libro. Y ahí yo donde intervine, en mi caso, es en el Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Y bien, también un poquito adelantando, porque es interesante, usted ha mencionado a África como país, como digamos continente, ¿sí? Invitado, y lo que me sorprendió un poquito, no es que sorprendió, pero es interesante que en Rusia el tema de África, de colonización, descolonización, está súper presente. Así que, bien, el que yo, por ejemplo, venga desde Rusia no significa que son temas aislados para nosotros. Así es, Víctor. Cuéntame un poquito cómo has visto tú el desarrollo de esta feria acá. ¿Sabe? Yo realmente quiero hablar sinceramente. Primero, yo lo que aquí veo es que esta feria, yo no estuve en otras ferias, pero aquí lo que yo veo y como, digamos, puede testimoniar, no se hizo esta feria por hacer feria. Realmente se hizo para discutir, para abordar temas importantes, para, por ejemplo, encontrar algunas soluciones. Es decir, yo aquí realmente veo un gran esfuerzo para traer a personas de prácticamente todo el mundo, por ejemplo, como es mi caso, pero también vinieron personas de otros continentes, de otros países. ¿Eso qué demuestra? Es esfuerzo, primero. Segundo, que realmente hay interés por conocer, por ejemplo, desde el lugar, como en mi caso, por ejemplo, me tocó hablar sobre Rusia y Ucrania, ese conflicto tan importante, me parece que no solamente para nosotros, en realidad, como también lo de África, tampoco es asunto de África, en realidad. Es lo que nos toca a todos. Así que yo lo que veo aquí es enorme esfuerzo y hacer, no por hacer, sino realmente por, digamos, para que esto tenga algún resultado. Así que yo veo un enfoque muy serio y bien, y por eso además me gusta aquí participar, porque yo veo que no es en vano, sino que hay mucho contenido y hay por qué hacerlo. Así que bien, yo puedo solamente felicitar a quienes lo hicieron. Muchísimas gracias, Víctor. Cuéntanos un poquito dentro del contexto que tú acabas de mencionar en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la importancia de eventos como este, de que la cultura se haga presente en ese tipo de conflictos? ¿Sabe? En realidad, bien, obviamente que este conflicto se puede enfocarlo de diferentes maneras, pero el lema de esta feria en particular, leer descoloniza. Y bien, ¿qué es eso leer? Leer es recibir algunos conocimientos, es decir, conocimiento descoloniza. En realidad yo desde esta perspectiva abordaría lo de Ucrania, porque en realidad hay mucho desconocimiento sobre ese conflicto, primero, y además es un desconocimiento bien, digamos, diseñado y pensado. Es decir, se hizo muchísimo por parte de la prensa hegemónica, tal como decimos en Rusia, para que no se sepa la verdad. En realidad, ese conflicto, esa ausencia de la verdad, eso no poder saber la verdad, hay datos importantes que en realidad permiten entender lo que pasa. Y cuando nosotros, bien, gracias a quienes me invitaron, porque bien, yo creo que esos datos que yo traje acá también ayudan a tener un panorama más amplio de lo que ayuda. Tener un panorama más amplio, ¿qué es lo que ayuda? Eso también descoloniza, eso te entiende entender qué es lo que está pasando. Así que, bien, hablando sobre ese conflicto de Ucrania, cuando si nosotros en realidad entendemos el porqué de ese conflicto, el porqué de la operación, por ejemplo, lanzada por Rusia, entonces eso es en realidad contribución a la paz. Porque ahora mismo lo que se está haciendo realmente, desgraciadamente, es quitándose algunos datos, mintiendo sobre los motivos de Rusia. De esa manera se está justificando el apoyo, por ejemplo, con armas a lo que es el régimen de Ucrania, apoyo financiero y todo tipo. Pero una vez se sepa en realidad el porqué de este conflicto, realmente este apoyo terminaría y ya estaríamos más cerca de paz. Pero desgraciadamente eso no ocurre, pero estos eventos donde, por ejemplo, a mí me invitaron como a otras personas y se permite expresar estos datos, compartirlos, yo creo que ese aporte de paz, en realidad, esta feria, por muy, digamos, inesperadamente que parezca. Pero esta feria, entre otras cosas que está haciendo, es aportar a la paz incluso en Ucrania. ¿Dónde está la feria? ¿Dónde está Ucrania? Pero sí que está aportando. Gracias, Víctor. Cuéntame un poquito también con respecto a todo lo que tú acabas de mencionar. Desde el contexto cultural, ¿cómo crees tú que los jóvenes se ven involucrados en este proceso tan importante cultural y además, bueno, en medio de un conflicto que, bueno, tú acabas de decir, chispea todo, pues? Uh-huh.
Yo lo que veo y lo que realmente entre otras impresiones que tengo de Venezuela, repito aquí la primera vez, lo que me, digamos, llama la atención es no solamente en la cultura, el protagonismo de jóvenes. Yo lo veo realmente, a mí me gratamente sorprende en muchos ámbitos. Por ejemplo, si hablamos sobre esta feria, aquí veo jóvenes autores, sus libros impresos, ellos pueden aquí, por ejemplo, presentar su libro. Eso me parece realmente una muy buena... Bien, Venezuela hace lo correcto con eso, involucrando a los jóvenes realmente en esferas muy importantes. Sé, por ejemplo, la cultura. Yo también veo aquí ministros y jóvenes políticos que son jóvenes. Eso es muy importante porque realmente yo veo que aquí hay, digamos, por parte del Estado, por parte de las autoridades, entendimiento de que es importante que también los jóvenes sean involucrados en ese asunto porque, bien, los políticos hay que cambiarlos por alguien y, bien, y las personas ya están involucradas. Y en ese sentido yo incluso diría que Rusia tendría que aprender un poquito. Aquí también lo tenemos, pero no a nivel como aquí yo lo veo. Es muy importante. Además... Me parece importante el involucramiento de los jóvenes porque si no se les involucra a materias tan importantes como bien cultura, economía, política, deportes, entonces se resulta que otros pueden involucrarles y la pregunta a dónde y con qué intención. Así que es lo que yo veo en Venezuela. Víctor, ayer cuando te abordé para cuadrar, como decimos acá en Venezuela, para la entrevista del día de hoy, tú me comentabas que... te había sorprendido porque estabas viendo una realidad completamente distinta a lo que por lo general en los medios de comunicaciones dicen de Venezuela. Yo le respondería así, tampoco soy, digamos, una persona demasiado ingenua. Es decir, obviamente que estoy al tanto de que están mintiendo, pero incluso ellos lograron hasta cierto punto engañarme. ¿En qué sentido? Primero, para mí es obvio, es normal. Hay sanciones, hay bloqueo, hay todo tipo de esas medidas. Prácticamente yo no quiero, digamos, utilizar palabras que me gustaría en realidad utilizar para calificar. Pero, bien, hay esas medidas y obviamente que golpean. Obviamente, es lógico. Sí que complican la vida de Venezuela, como también lo complican a Rusia. Sí que Rusia resiste, pero sí que golpea. Es decir, yo, siguiendo las noticias y todo, yo pensaba que la situación económica, la situación, digamos, de estado, de ánimo prácticamente de la gente, que no es así como lo yo vi. Yo vi primero aquí, yo no vi un pueblo arrodillado y un pueblo doblegado. Eso para nada, absolutamente. Eso para mí ha sido realmente interesante e importante verlo. Además, yo vi mucho movimiento que tampoco esperaba. Por ejemplo, Caracas, negocios, la gente trabaja, mucho movimiento en el buen sentido de la palabra y cosas que también yo repetí en otras entrevistas, pero detalles, pero son muy importantes para entender lo que pasa. Yo veo aquí una calle, la están reparando, edificio lo están reparando, voy al parque, ahí hay luz, por ejemplo. Estos detalles yo veo que resiste el país. Además, yo no veo aquí ánimos derrotistas o como espero expresarme bien, ¿sí? Eso ha sido muy importante para mí verlo. Víctor, en esta 18ª Feria Internacional del Libro hay 3 homenajeados, dentro de ellos hay 2 mujeres. Es decir, en esta feria estamos resaltando el papel tan importante que tiene la mujer. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, yo también lo puedo testimoniar desde el lugar del protagonismo de la mujer en realidad en Venezuela. Bien, también en lo político y, por ejemplo, los datos que usted acaba de mencionar. Y en realidad, yo lo que veo en Venezuela es que, yo espero formularlo bien en español, yo soy ruso, ¿no? Sí, pero este tema de igualdad de género, bien, aquí eso así está. Otra cosa que realmente me gustaría señalar, primero, lo de mujeres, aquí no hay, yo no veo, digamos, que, no sé, algunas preferencias a los hombres, eso no. Yo veo aquí igualdad y otra cosa que también para mí ha sido importante ver. Yo aquí veo realmente lo que es la democracia. Yo veo una sociedad muy sana y democrática. Realmente, yo veo mucha participación. Por ejemplo, hablábamos sobre eso. Jóvenes, yo veo que aquí hay debates. Aquí hay gente que, por ejemplo, no está de acuerdo, que está de acuerdo. Pero todos conviven. Yo veo aquí mucho diálogo. Por ejemplo, esta feria, ¿qué es eso? Es un espacio de diálogo. Yo veo aquí diferentes personas. Aquí no se invitó solamente a las personas que de determinada línea, por ejemplo. Eso no lo veo. Eso para mí es muy importante. Yo aquí veo una sociedad muy democrática. Es otro engaño, en realidad, que hasta cierto punto... Bien, no es que me hicieron creer en eso, pero yo no esperaba ver una apertura tan enorme y bien, una democracia que sí la veo. Sí, y para terminar, lo de apertura es interesante. Aquí, por ejemplo, yo pude visitar hasta Universidad Politécnica Nacional de las Fuerzas Armadas sin burocracia, sin nada, conversar, grabar. Ministro, sí que se puede hablar. Aquí, accesibilidad de las personas es algo que también, yo voy a decir, me sorprende. Una apertura enorme. Víctor, ya para ir cerrando, cuando llegues a Rusia, ¿qué vas a decir
de esta experiencia que estuviste acá en la Feria Internacional, pues, en nuestro país? Ну, primero, yo le diría que en Rusia no hay que convencer a la gente de que Venezuela es un buen país, Venezuela es un país aliado y que son nuestros hermanos. Primero, eso, por eso no hay que pelear. Para la gente es obvio. Lo que yo diría, en realidad, es repetir lo de siempre. En realidad, y no es que tiene que ver directamente con Venezuela, pero yo diría muy diplomáticamente, cuidado con lo que les dice la prensa hegemónica. Cuidado porque les están engañando, desgraciadamente. Es una de las conclusiones que yo hice, entre otras, de esta visita acá. Víctor, ya ahora sí, para cerrar, por favor, extiéndelos a los que nos ven por el canal Cultura Venezuela y también nos escuchan por Alba Ciudad 96.3 FM, a que visiten esta 18ª Feria Internacional del Libro, que ya culmina este domingo. Sí, realmente, yo, ¿quién soy yo por un lado para invitar? Pero realmente yo fuertemente puedo recomendar, sí, que hay que venir a esa feria, hay que ver los libros. Pero aquí lo es interesante, yo cierro, ¿no? Porque aquí no solamente los libros, aquí yo veo que se abordan temas importantísimos, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. Aquí está presente el tema Rusia, China, África, es decir, temas diferentes abordados de una manera muy importante. Es decir, eso realmente enriquece, primero, y segundo, realmente descoloniza. Es decir, incluso para mí este viaje resultó para mí hasta cierto punto una cierta descolonización con respecto a lo que fueron mis conocimientos sobre Venezuela. Esa feria también aporta el mismo objetivo, así que, por ejemplo, hay que ir acá, que vengan, y yo, por ejemplo, tengo ganas de venir a otras ediciones, por si acaso, desde Rusia. Gracias, Víctor. Una última pregunta. ¿Algún libro que te haya llamado la atención de acá, de esta feria? Sabe, difícil elegir, yo voy a explicar, la cosa es que como yo estoy bastante metido y me interesan temas políticos, aquí en ese sentido abundan muchos temas, por ejemplo, sobre lo que ocurre ahora mismo en torno a China, Taiwán, intentos de provocar a China, algo que también lo vivimos en carne propia en Rusia, es decir, estos temas abordan, además, entre otros libros que me llamó, por ejemplo, aquí se encuentra una súper famosa autora de libros sobre Francisco de Miranda, y por si acaso quiero decir que Francisco de Miranda es una figura conocida en Rusia por que él visitó el Imperio Ruso en su momento, sí, Carmen Borges, y visitó Francisco de Miranda, por si acaso, el Imperio Ruso en su momento, ahí tenemos palacio donde él se hospedó en ese momento, así que quienes piensan que Rusia y Venezuela son, digamos, lejos, no están lejos, están muy cerca. Bien, y la figura de Hugo Chávez, por si acaso, quiero decir, está muy presente, tenemos una calle de Hugo Chávez, ubicada a unos pasos del palacio donde en su tiempo se hospedó Francisco de Miranda, así que bien, aquí hay de qué elegir, hay que mirar, para todas las personas, a quienes les gusta poesía, hay, por ejemplo, a mí me gusta geopolítica, yo lo encontré un montón, así que, bien, muy útil, y realmente, felicitaciones y sinceramente, felicitaciones por quienes lo hicieron. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Y con esta entrevista a Víctor Ternovsky, periodista de Sputnik, despedimos esta edición especial de esta transmisión de Alba Ciudad 96.3 FM, el canal Cultura Venezuela. Esta servidora Angie Vélez nuevamente se despide hasta una próxima oportunidad.